¿Cómo están? ¡Vámonos, dale! ¡Hazle, danos, muchachos! Cuarto, el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Bienvenidos amigos de Espacio Deportivo en este jueves. Jueves 15 de febrero del 2024. Pepe Segarra fue al entierro de Sasha Montenegro, así que seguramente, pues no sé si se enlace más tarde, si esté en el programa, pero seguramente Pepe, quien se la dio, ha de estar muy, pero muy triste por la muerte de una de las vedettes mexicanas más importantes, pues de la época, Poli, del cine de ficheras. Sí, ¿no? Sí, claro que sí. ¿No? ¿Cuánta le habrá dedicado Pepe? ¡Eh! Wow. ¡Qué pacho! ¡Pepe! ¡Pepe! Ya es, estaba escuchando todo lo que ibas platicando, malvado. Pepe, acabamos de empezar. Ahora sí que vamos empezando, Pepe. Lo que pasa es que pensábamos que no ibas a venir. Porque ¿por qué no iba a venir? Pues Dios nos la dio. ¡Y Dios nos la quitó! Pensamos que te habías ido al entierro, Pepe. ¡Ay, caray! Tantas veces que fuiste con ella a otros entierros. ¿Qué pasó, Charros? Charros, a respetar la memoria de la queridísima y hermosa Sasha Montenegro, chiquitín. Bueno, antes que nada, buenas tardes, tengan sus mercedes, mis niños adorados y queridos. Ya lo saben, live y en full color. Bueno, primero, buenas tardes. Aquí andamos, sí, señor. Qué bueno que ya estás aquí, Pepe. Bienvenido, este es tu programa. Bueno, primero, buenas tardes. Pepe, tú eres el héroe de la película. No, qué héroe, ni qué ocho cuartos. Qué leyenda, ni qué. Pepe, eres el héroe del Super Bowl. Qué Super Bowl. Aquí sí te damos tu lugar, no como esos güeyes. Perdón, no como tus amigues que dicen y todo. Hasta tu pinche vasito te desprecia. De veras, oiga. No, aquí sí. Qué afrenta, cara. Pepe, tú eres el MVP de este programa. El MVP. Ni qué Pat Mahomes, ni qué nada. Hijo, no, ya. Aquí la relación. Que decir la rifa es la tuya con Sasha Montenegro. ¿Qué pasó? No, que él con Taylor Swift, ni tiene nada, Pepe. No, hombre. Sí, Pepe. No, Sasha Montenegro, qué guapa. ¿Verdad? No. Oye, qué bonita mujer. En la mañana hacíamos un repaso. Tú te la repasaste todo. No, mucho. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Pepe, no. Te aprovechaste cuando chupó Faros López por. Dijiste. No, ya respeta, hombre, respeta. Tú hubieras respetado, apenas él les tiró la pata y luego dicen que rondabas a la dama. Qué bárbaro, qué cantidad de barrabasadas estás. Pepe, pero en las películas sí salía con peluche, Pepe. Pues se estilaba. Sí, pues sí. Pero pues es que se convirtió Sasha Montenegro en un verdadero símbolo de ese cine, el cine de ficheras, y que justamente arrancó con la película Bellas de Noche. Ay, en 1975 fue esa película, dirigida, me acuerdo, Miguel M. Delgado, que era el usual director de las películas de Cantinflas. Miguel M. Delgado. Entonces, pues bueno, de ahí, pues, imagínese toda la cantidad enorme de películas que surgieron gracias a esa cinta. No, ya, hombre. Y muchas, Pepe. Yo la que me acuerdo es la de Huevos Rancheros con Rafael Inclán. Me chupa la boca. Uy, pero todos Pepe. Ellos, otra película. En la alberca, Pepe. No, bueno. Bueno, ahí en esa película salía Lalo el Mimo, salía Carmen Salinas. Trabajó con todos ellos, con Alfonso Sayas, Jorge Rivero. Trabajó con Andrés García, Pedro Navaja. Con Rafael Inclán, bueno. Con Luis de Alba. El Caballo. Se la habrán fumigado, Pepe. Cállate, ¿qué te importa? Respeta la memoria de la gente, carajo. Oye, Pepe, pero es que de repente salía así ya en cueros y... Qué bárbaro, en verdad. No, causaba escozor, ¿verdad? Qué bárbaro, qué bonita y qué atractiva. Porque fíjate, incluso nada más su filmografía, ¿no? A ver. La de El pájaro con suelas. El chupas. Solo para adúlteros. Ajá. Dos machos que ladran no muerden. Esa la vi también. Sí. Bueno, llegó a salir con José José. Ah, sí, pues fue de sus primeras películas que hizo. Sasha Montenegro con José José, luego las telenovelas, aquella de Rina, que fue tan famosa, con Ofelia Medina salió, Ana del Aire, en fin, luego hubo otra que era La vida difícil de una mujer fácil, ¿no? Porque era otra de las cintas de Sasha Montenegro, y luego hicieron... que sería pues, un par de años después, en el 77, lo que sería, digamos,
una especie de continuación de Bellas de Noche, que sería lo de las ficheras, ¿no? Que, sí, que ya en esa uh-huh película ya salía Lin-May, por ejemplo, ¿no? Y que ya salía desnuda también. No, pues sí. No, sí. No salió, no salió en la de los japoneses, ¿no esperan, Pepe, también? Ay, jole, esa sí no la creo, recuerdo. Creo era. Esa, para ver si abrían los ojos. Esa sí no la recuerdo, mi querido Poli. Ah, pero, híjole, ¿cuántas? ¿Cuál, cómo se llamaba? Blancanieves y los siete amantes. Los, sí, mira bien, Pepe. No, bueno. Mira, muy bien. Tu colección. No, no, fue todo un género brutal que se desprendió a raíz de aquello. ¿Qué? En DVD. Y tú nunca las viste, ¿verdad? Fieras caliente, hijo de tu madre. No, si me cae. Es buen momento, es jueves, Pepe. Ajá. Es buen momento para que le dediquemos varias. Pues sí. Varias horas el fin de semana para ver sus películas. Dale, ¿tú cuánta le vas a dedicar, Pepe? Pues no sé, digamos, pues es que había una buena cantidad, ¿verdad? Entonces, sí, hay que llevársela con medida, pues, con medida. Con razón, Pepe, mira, yo te digo, Poli, porque ajá, tú no lo has visto ahorita. Sí, no. Pepe ajá viene de negro. Ah. ¡Qué casualidad! ¡Qué no, casualidad! ¡No, bueno! Pepe. Del Men in Black, ¿verdad? Vas al entierro. No, bueno. Ya decía ayer el Poli que da lo mismo, que frío, que caliente. Carlos, ¿qué? Total. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Digo, aliviánese. Fue nada más una simple coincidencia. Sí, como de que no. De hecho, sí, en la mañana en Panorama todos apostaban a que hoy no venías. Apostaban, sí, pues ya perdieron, güeyes, porque aquí pues estoy. Ya perdieron. Ya perdieron. Los estaba yo escuchando justamente en la mañana, que hacían referencia a la muerte de Sasha Montenegro. Sí. ¿Cuántos años? ¿78 tenía? Sí. Sí, 78 años. Sí, sí, sí. 78. ¿Qué? Híjole, no. Pues sí, porque Pepe cuando andaba con ella era su no, sugar daddy. No, ¿qué te pasa? Por favor, el sugar daddy con ella. Porque... No, hombre, ¿qué te pasa? Ya después te la bajó López Portillo y entonces fue cuando... Va a bajar, cuando López dijiste, ya se peló, ahí voy yo, no, voy no, por el no segundo. Mi tocayo tenía muy buen gusto, pues imagínate nomás. No, una tonta la pensión que ¡maldito! Alcanzó. Bueno, ya, mijito santo. ¿Te salpicó a ti? No, ¿qué me vas a salpicar? Cállate los ojos. Pepe, ¿es cierto que tú le hacías competencia a Andrés García y a Jorge Rivero con ella? No manche, digo, no digas esas babosadas, de veras, la oiga. Sí, no, Poli, porque no, Pepe no, es el macho de machos. No, sí, cállate los ojos. Andrés García y Jorge Rivero eran, pero los que la rifaban bien más. El macho. Los galanazos en aquella época, me acuerdo. El macho. Andrés García, si no mal recuerdo, su primera película, que fue la de Chanoc, me acuerdo, por ahí, por el 66, por ahí, 65, 66, y me acuerdo haberla visto en un cine que se llamaba el Cine Estrella, ahorita me acuerdo, que estaba enfrente de las oficinas de tránsito en Tlaxcuaque, ahí por el centro, había el Cine Estrella, y ahí me tocó ver la película en su momento, pues. De, digo, el Chano, qué bárbaro, era una historieta fantástica, uh-huh, súper divertida. Y entonces él hizo el personaje de Chanoc. Y Chano Urueta, me acuerdo, que gran director de cine también, él hizo el papel de Sekou Baloyan, que era el viejito de la pipa, sí, y todo, que la rifaba y jugaba a fut a toda madre de demás. Para historietas la de Tito y Tere. No, Pepe, estamos así hablando de otra cosa, señor. Además, yo los iba a ver ahí al cine Teresa en Eje Central. No, ahí ya sé, sí, que en el Eje Central, viejito santo. Llegabas y casi tenías que ir con impermeable, Poli. No, y con así guantes, que, porque todo pegostioso. No, cállate, no los ojos, o sea, que tenía No habían impermeabilizado. No, imagínate. Y ya no alcancé ir en 3D, porque si no... No, ya, no te sobregires. Oye, por cierto, Pepe, Poli, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo a José Luis Arévalo. ¡Ah, mi tocayo! Ajá. ¡Tocayo, ¿eh? Querido! Sí. ¿José Arévalo y sus mulatos? Ajá, bueno, es su hijo. Ah, su hijo. Él era el papá. Ajá. En la mañana nos escribió también, dice que todas las tardes no se pierde Espacio Deportivo, no, Pepe. Ya, que te admira, que eres fan. Ah, hombre, mi tocayo, ¿no eres querido? ¿Eres el héroe de esta película, que, papá? Allá en Polo TV, la rifa en las noches, sí. Ajá. Un día debería de venir mi tocayo. Pues vamos a invitarlo. Lo invitamos para que eche desmadre. Que se traiga al conjunto, pues total, también. Pero él no canta, Poli. Pepe, no, que su papá era el... Pues que se lo traiga de todos modos. No, mejor que recordar. Se traiga la comida, porque pues ya ves que también creo que tienen un restaurante. Sí, me platicaba que su papá le hizo prácticamente toda la música a las películas donde salía Sasha Montenegro. Fíjate, no, es que el grupo de Pepe, ajá, de Pepe Arévalo y sus mulatos la rifaban. Ajá.
durísimo. ¿Entonces también se le habrá fumigado? ¡Cállate los ojos! ¡No empieces a inventar babosadas! Vamos a preguntarle a ¿qué te importa? Pepe, si nos estás escuchando, repórtate, por favor, y dinos si también se la fumigó. Bueno, ¡cállate Pepe. La boca! A lo mejor le toca herencia, Pepe. ¡Que le toque! ¡Cállese! De ver. Oiga, Poli, ven usted desatado, Chihuahua. No, pero no, trae sus lentes, Pepe. Ah, sí, sí, sí. Trae usted sus espejuelos, sí, Oakley. Los de mi amigo Castillo. Están bien, sí, a toda madre, claro, sus claro, lentes. Yo por eso los presumo, Pepe. Ande, pues gracias, digo. Gracias a mi amigo. Ah, ¿sí? Oye, no me van a dejar la tiempo verdad para decir mis efemérides. Ahí está. ¡Compaye! Ay, bueno, ¿dónde andas, malvado? Pues acá en Televisa San Ángel, Pepe, grabando este programa que ya te esperamos, Pepe. Ya me dijeron, sí, que ya te esperamos. Deja punto la fecha. Anda acá trabajando en San Ángel. Vámonos, tendidos. ¿Por qué me están esperando? ¿Qué cosa o qué les pasa? Te tenemos una sorpresa, Pepe. Te tenemos un verdadero vaso. No esas chingaderitas que llevas. Pero fíjate, ese que Qatar... ¡Dejen de platicar, carajo! A eso viene este... ¿A eso viene el muralista? No, güey. De veras. ¡Caray! Con esa boquita. De veras. Fíjate nada más lo que catalogó el señor de Valdés, perdonando la expresión con todo el respeto, ajá, que me merecen, que dijo que era un pinche vaso, pinche vasito. ¿Verdad? ¡Qué notoriedad cobró, chiquitín! Sí, ¡qué claro notoriedad cobró! Ahora fíjate ya nomás. Vale más ese vasito, Pepe, que su copetito que trae. ¡Hijo de... ¡Poli! No, ¡oiga! ¡Está pisando terreno minado, Poli! Bueno, vamos con las efemérides. ¡Órale, ¿no? órale! ¡Luego, sí, luego! ¡Adelante, mi querido norteño! Compañeros, 1968 nace Gloria Trevi. Espacio Deportivo. Aquí en Calpulalpan, Tlaxcala. Son las 3:15. ¡Carajo! Goles del Cabecita Rodríguez y Alejandro Sendejas, América logró la remontada en el estadio de la Ciudad de los Deportes al vencer 2-0 al Real Esteli. Para CIR Deportes, Axel Tomán. Buenas tardes, hijos de Solín. Quiero que le manden un vieja huevona a mi compañera Campanita, que no quiere trabajar. Y aquí en Coyoacán y en todas partes son las 3:15, carajo. ¡Vieja huevona! Buenas tardes, hijo de José Ramón Fernández. ¿Por qué no han subido los podcasts a la página de iHeartRadio? Una raspada para la producción y para el René y para el Lick. Un CU, Pumas. Y aquí en La Pensil, como en todo el mundo, siempre son las 3:15, carajo. CU, Pumas. Buenas tardes, viejos macuarros, hijos de la 4T. Por favor, mándele un combo madres al viejo macuarro ratero del señor Pedro Sea, que se quiere robar el dinero de la escuela allá en Huimilpan. Saludos, y aquí en Querétaro y en todo el mundo son las 3:15, carajo. ¡Mi madre tuvo! Me vale un reverendo cacahuate por no decirme vale madre. ¿Qué pasó? No. Buenas tardes, hijos de Rocky Balboa. Quiero que le pongan una mentadita de madre y un viejo huevón a nuestro profesor de box, porque a la mera hora nos interrumpió nuestra clase. Viejo reidiota. Saludos aquí desde Topilejo. Aquí son las 3:15, carajo. ¡Viejo huevón! Hola, viejos chenchos. Buenas tardes. Mándenle un saludo a mi mamá, Erika, una vieja caliente, porque ayer en la noche le dio temperatura. Y una vieja maldita a mí por el puro gusto. Y aquí en Chignautla siempre son las 3:15, carajo. ¡Vieja caliente! ¡Vieja maldita! Pepe, buenas tardes, un saludo a todos los de Espacio. Una mentada de madre para mi ex yerno, por favor. Y aquí en Toluca, como en Almoloya, son las 3:15, carajo. Buenas tardes. Buenas tardes, mocos perdidos de Rudito Rivera. Y no, yo cada que veía a Sasha Montenegro encuerada, a mí se me hacía gorda y negra. El chupas. Aquí en Puebla, como en todo el mundo, son las 3:15, carajo. ¡Chamaco pelado! Buenas, buenas, amantes de Doña Naborita. Oigan, por favor, un viejo sabroso para el Feliposo, que está bien enfermo de la gripa.
y pues ya no aguanta nada. Y oigan, ¿sí es cierto que ayer el Pepe fue al entierro con Sasha y hoy va a ir a su sepelio? Ya ni aguanta nada la señora. Aquí en Los Pulcosos, en esa y en todo el mundo, siempre son las 3:15, carajo. ¡Viejo sabroso! ¿Qué pasa, viejos decrépitos? ¿Sí fue Pepe? Un saludo desde San Luis Potosí para el Centro de Seguridad Social. Para Paola, un chulo tronador, mi reina. Y en San Luis Potosí y el Centro de Seguridad Social siempre son las 3:15, carajo. Chulo tronador, mi reina. Buenas tardes, Espacio Deportivo. El presente es solo para darle y más sentido pésame al maestro del catre, Elvis Segarra, por tan dolorosa pérdida. Aquí en San Luis Potosí, como en todo el mundo, son las 3:15, carajo. No te sobregires ni digas idioteces. Pepe, mi mayor pésame, se te fue otra más viva, Shashita. Mándele un saludo a mi esposa Antonieta Sánchez desde la colonia Portales. Saludos. ¡Vieja! ¡Maldita! Mis niños adorados y queridos, a ver, compaye, ¿qué onda tú? ¿Dónde te ubicas? Allá ya nos decías entonces que andas disque trabajando, bueno. No, ando trabajando, Pepe, no disque, realmente ando trabajando. Ay, y ajá. Les comentaba antes de irnos a corte, bueno, en el corte, que hoy cumpleaños la muñequita Gloria Trevi, nacida en 1968. ¿Muñequita? Vámonos. Sí, ya parece muñeca de trapo. ¿Qué pasó? Estás loco, loco. Bueno, Alejandro. Oye, entonces está cumpliendo 56 años. Gloria Trevi, ¿cómo se pusieron de moda hace una buena cantidad de años? Pues los calendarios. Ah, eso sí. Ah, eso sí, Pepe. No. Los talleres en todos lados. Ajá. Yo he guardado uno debajo de la cama, ¿no? Y presta. Hoy enero, hoy febrero. Repetía febrero y así. Híjole. ¿Sabes qué moda nunca agarramos, Pepe? La del pelo suelto. Nomás no nos quedó. Híjole. Uno de sus temas emblemáticos, mi Poli. Claro que sí. Con oye, los ¿cuántos zapatos años de bote le dieron? No sé, padre. ¿Ah, no está en el bote? No. Oye, ya no, Alejandro, teniendo todo lo que tiene la señorita Gloria Trevi, tú preocupado por el tambo. No, pues es que tiene un tambote. No, tú te estabas refiriendo a otra clase. Ah, ya. Digo, ok. Pues okay, sí, okay. Sí, mijito santo. ¿Qué más tienes, güero? Síguenos aburriendo. No, ¿cómo aburriendo, Alejandro? Hoy, Pepe, un día como hoy, en 1564, Pepe, yo entiendo que yo ya estabas por ahí. Nace Galileo Galilei en Pisa, obviamente en Italia. Espacio Deportivo. Y aquí en Baja California, como en todo el mundo, son las 3:15, carajo. Atlas y Pumas igualaron a 0 en el Estadio Jalisco. Para CIR Deportes, Memo García. CU, Pumas. Buenas tardes, perros. ¿Se pueden poner una mentada y un viejo reidiota para Joaquín aquí en el taller de carpintería que no mojó la brocha ayer? Por favor. Y aquí en Querétaro son las 3:15, carajo. ¡Viejo reidiota! Buenas tardes, viejos paqueteados. Manden un saludo a Tania Reyes, a Eric, que siempre los escuchan. Y un vieja sabrosa para Tani, para Sandy, que las escuchan a diario. Y aquí en la Cuauhtémoc, como en todo el mundo, son las 3:15, carajo. ¡Vieja sabrosa! Buenas tardes, Pepe Elvis Presley. Te llevaste la tarde el domingo. Oye, una felicitación para mis papás que cumplen 54 años de casados, el señor Fernando y la señora Margarita, de parte de su hijo. Y aquí, como en todo el mundo, son las 3:15, carajo. Buenas tardes, amigos de Espacio Deportivo. Me llamo Francisco y los escucho en la Berti Narvarte, donde siempre son las 3:15, carajo. Solo para decirles una cosa. Las estúpidas efemérides del panza de yegua son iguales que el dormibol del Pepe Segarra paqueteado. Saludos, amigos.
Estimados amigos, un fuerte abrazo desde la Agrícola Oriental. Qué envidia de trabajo, echar puro desmadre y no hacer nada. Un fuerte abrazo para mi hermano Paco, que siempre los escucha. Un viejo huevón solamente por el gusto. Y aquí en la Agrícola Oriental son las 3:15, carajo. ¡Viejo huevón! ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero mandar un saludo para el bordado Titus y para el bordado Marve, que se dejen de hacer güeyes. Y estuve idealizando, más bien, compuse un tema para nuestro gran amigo Pepe Segarra. Pepe, Pepe, cascajo. ¡Ay, apá! ¿Cómo no se les antoja en este momento estarnos en la burbuja, en el gato viudo, algo así, bailando estas canciones? Es Pepe Arévalo, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Sí, cómo no. Sí, Mau Roque decía, pongan la canción, ¿cómo se llama? Urge. Eso, sí, señor. Dice, para recordar ese cine de ficheras, hasta se antoja bailar esas con Angélica Chaín, dice. Qué bárbaro, dice Mau Roque. No andabas tan perdido, ¿verdad? Pero bueno... Del inolvidable Pepe Arévalo. Y saludos a mi querido José Luis. Sí, señor. ¿Rodríguez el Puma? El Puma. No, Arévalo. Ah, Arévalo. Ya dijiste que sí. Lo vamos a invitar un día a Chaco Torreo. Lo vamos a invitar, si le gusta. Sí, claro. Chaco Torreo. Ahora, nada más que como tú dices, Pepe, que cuando venga aquí a la radio no vaya pedo como cuando llega a tele. No, ¿qué pasó? Tú dijiste. No, tú lo has visto. ¿Verdad, Poli? Sí, dijo que tú lo has visto. Que llegaba tamaleándose con su pachita. ¡Borracho! Son puros sinfones, por favor, un tipo... profesional. Ay, Pepe. A carta. Ay, cabal, Chihuahua. ¡Viejo! ¡Borracho! Sí. Oye, y eso sí, elegante. Lo que sea de cada quien. Sí. Elegante. Mi tocayo es un figurín. Claro. Sí, señor. Sí. Con él, ¿no te lo has topado, Edson? No, no me ha tocado, Alex, el señor Arévalo, no sé quién es. Un gran músico, pero no me ha tocado. Se ve que no está escuchando, ¿verdad? Es que yo estaba escuchando que hablaban de música, o se refieren al de las noticias. Claro. No me ha tocado, Alex. Él es su hijo. Ajá, sí. A él no tienes el gusto de conocerlo. No, Alex, ando acá desde que la bomba me pateó el trasero, yo ando acá en San Ángel. Oye, ¿y no te ha hablado como para llevarte ahí a la federación? Pues hasta ahorita no, Alex, hasta ahorita. Más bien al que estamos jalando es al rey de las redes sociales, al señor Pepe del Catre Segarra. Sí, Pepe, eres todo un ídolo. Ya eres todo un influencer. ¿Qué influencer? Tú eres el héroe de esta película, papá. ¿A poco no, Edson? La verdad, sí, Pepe. Aquí en los foros solamente se escucha la palabra Pepe Segarra. No estarán en su juicio, hombre. ¿Qué les pasa, hombre? Están otra vez hablando. Ya trae su vasito de hace 4 años, Pepe. ¿Hace 4 años? ¿Qué cosa, chiquitín? El vasito, ya traen. Obviamente es de Unicel, pero le pintaron los casquitos de Kansas City y de San Francisco de hace 4 años. Ah, híjole. Bueno, ese vasito, de veras que no pensé jamás que cobrara tanta notoriedad, tú, pero bueno. Tanta. Imagínate, Pepe, si con un vasito te hiciste famoso. ¡Enseña ya el chicloso! Ya, no digas babosadas, güey. OnlyFans, Pepe. ¿Para cuándo el OnlyFans, sí, Pepe? ¿Qué OnlyFans? Sí, cállese los ojos. El bikini, Pepe. Que cállate los ojos, okay. Hombre. No estés dando sugerencias atarantado. Bueno, para ello entonces, aprovechando que aquí está Pepe, que tiene el bastón de mando, que está el norteño, que hoy vino el Poli a la cabina. Ajá. Pues dejen de hacer lo que estén haciendo en este momento, porque realmente me viene valiendo madres. Que están haciendo la tarea, que si la sopa se les quema, me vale madre. Que están con el compadre Sancho. Aguanten, aunque les dé un calambre. Para preguntarle al señor José Vicente Segarra. ¡Y García! Si acaso tendrá resultado. ¡Tepachetro! ¡No! ¿Qué pasó? No, bueno. ¿Qué traes? Hay un homenaje al Rudito Rivera. Ya ven a contratarlo, Go. ¡Qué bárbaro! ¡Ya! ¡Que me deje tranquilo! De verdad, tenga misericordia aquí de su servilleta. Bueno, mis niños en... ¡Ya, carajo! ¡Ya, hombre! Que se le acabe la gasolina o que la infraccionen o lo que sea. ¿Sale? La Liga Europa, mis niños, ya
en la ronda, dice aquí, de playoff, ¿verdad? Sale, pues. Van varios encuentros que terminaron, pero el que más nos interesa ya culminó, ¿verdad? El Feyenoord de Rotterdam empató a uno con la Roma, tú. Uno a uno acabó el juego. Y el Bebote... ¿La Roma? La Roma, sí. Así se le dice al equipo. Roma. No, ¿qué, estás el detergente? Ajá. No. ¿No? Es, así se le dice al equipo. La Roma, de la ciudad eterna. Ah, de la capital italiana. ¿De qué otra manera se le llama? La Loba. ¿Qué? No, pero no estoy hablando de la carrera, la del René, del equipo. Bueno, la Roma, pues, empatan a uno en la cancha del Feyenoord en Rotterdam, pero jugó el Bebote, tú. Jugó el segundo tiempo, entró de cambio. Entró de cambio, son ni madre, pero bueno, ya jugó. Venía, ya, estaba lesionado. Estaba tocadón, estaba tocadón. ¿Qué está contagiando de la selección? Bueno, en la selección no ha hecho nada. Oye, pues no andaba el Jimmy Lozano por allá en aquellas latitudes. Pues de tour, Pepe, de tour. Oh. Pues, ¿qué más va? Pues si ya ni hay jugadores. Además, Poli. Ya todos están acá, Pepe. Entonces se fueron de paseo. Imagínate. Pues lo más seguro. Que dizque a platicar, me imagino. Además que tienen que ir a platicar. Pues que no los vea cada vez en Estados Unidos, que hay concentración. Pues sí, en un Zoom, hijo santo. Claro. Ya, se ahorran esa feria, pero bueno, siempre es bonito andar en aquellas latitudes. Ah, pues sí, ¿no? De paseo. Bueno, sí. Gastando lo de la federación. Ahí en Ámsterdam, en Rotterdam, qué bonito. Como Pepe allá en Londres, ¿verdad? Hijo de... ¿Qué tal? No, como sí. que como que charros. No, fuiste allá a ver la cantina, el Congalo, ahí donde tocaron. La caverna, hombre. Ah. La caverna, ahí donde tocaron los Beatles. Ay, no. ¿Y no fuiste? No, claro que fui, entonces, mijito santo. Y cada quien gasta más dinero en lo que... Y se quejan de mi espectáculo. Ay, manito, bueno. Por cierto, ¿cuándo te vas a volver a presentar en el Cuevón? El día, este sábado, Pepe, estoy en el Desgarriate, un lugar de mi compadre JJ que está al sur de la Ciudad de México. Y el 24 de este sábado en 8 en el Cuevón. ¿Y cuántos boletos vas a regalar? Ninguno, Alejandro, ya está soldado out. ¡Madre tú! Oye, pero dices, el Desgarriate, ¿dónde es eso? ¿En qué con dónde es? ¿Cuáles son sus coordenadas o qué rollo? Está en la calle de Cafetales, Pepe, muy cerca de Calzada del Hueso, pero no me sé así exacto, no me sé. En Cafetales, muy cerca de Calzada del Hueso. Ándale. Mira, pues ubícate, mijo, capaz que no llegas y no llegas tarde allá a la presentación. Y ya está soldado, Pepe, son 43 sillas. Los que sí tuvieron un lleno para reventar hasta las lámparas. ¿Quién más? Ayer arrancaron conciertos. Qué mejor día que el Día del Amor y la Amistad. Pero ¿quién? Sí. ¿Tú? ¡Súbele, cuñado! Alguno de mis grupos de antaño. Claro, de antaño. De rock and rolleros, pues. No, hoy nomás. No. ¿Qué entonces? Escucha. ¡Súbele, René! TM, los temerarios. ¿Los temerarios? Sí, Pepe, ya arrancaron su gira de conciertos en la arena. ¡Me digas! Esa sí es música, sí, Alejandro. Pepe, estamos tristes. Pepe. Ellos sí son grupo, Poli. Puro yo. No, que ellos sí lo hubieran triunfado, lo hubieran roto ahí en el Super Bowl en el medio tiempo, imagínate. Con todas esas canciones, sí, la verdad. ¡Ande, pues! La entonces nostalgia. ¿Hubo buena entrada en la arena Ciudad de México? Pepe se llenó. ¡Ah, carajo! ¿Por qué no te dejas la mata tú como Gustavo Adolfo? ¡Ya, tampoco te burles! ¡No, ya, Pepe, ya, pero ¿qué tiene? No, ¿Cuál sí. mata, güey? Sí, sí. En una de esas te encuentras a Verónica Castro y te anda... confundiendo. Cállate los ojos, cállate. La anda aflojando. ¡Cállate la boca, hombre! No, andas desatado el día de hoy con tus comentarios. Por cierto, hoy debido a la pérdida que ha tenido el señor José Vicente Segarra, sí. de la muerte de la vedette mexicana Sasha Montenegro. ¿Qué cosa? Hoy nos hemos visto en la necesidad, en la obligación de no tener consultorio. Sí, no, porque sí, por respeto. No estaría bien. Eso me parece, Pepe, una medida correcta. Porque sí. Pepe Poli no viene en sus cinco sentidos, sí, no. Viene dañado. Ando consternado. Anda bajón de ánimos, entonces no. Sí, eso no. Hoy Pepe no está lúcido como para ofrecer sus sabios comentarios. Los consejos, híjole, manito, pero bueno. Saludos a Rufi. Saludos a Rufi. Ponle un vieja maldita a Rufi que nos está escuchando. Por ¡vieja! ¡Ándale! ¡Maldita! Por cierto, otro ha sido Radio Escucha. Rubén Rosas, allá en Los Arcos. Saludos afectuosos, querido Rubén. Abrazo fuerte. Dale. ¿Sí se inspira usted con esto? No, y luego acordándome de Priscila. Más, Pepe, ¿cómo no? ¡Vieja! A mí se mandaba el correo de las balas de plata, Poli. ¿Y qué pasó?
Priscila, ¿crees que llegaría invicta con él? ¿Por qué pregunta esas cosas a usted, hombre? Pues, ¿qué le importa? Estaba jovencita, Pepe, pues sí, pues a lo sí. mejor. ¿Qué, muy bonita. Y sus balas, pero hablando los del temerario. ¿Qué decías, Edson? Que se me andaban chorreando las balas de plata con esa mujer. Que la agarraba de mujer vampiro. Ya, Charlo. Bueno, con las balas de plata. Balas Pepe. De plata, pues claro. Eran las que usaba el llanero solitario. Sí. En la serie de la tele. Bueno, Sasha también llegó a actuar con El Santo y con Blue Demon. Ah, tienes toda la razón, chiquitín. Se la aventaron dos de tres caídas. Sin límite de tiempo. Pero sí, siempre con la máscara puesta, ¿eh, Alex? Espacio Deportivo. Desde Cortázar, Guanajuato, son las 3:15. Cinco noticias en un minuto. ¡Órale! Chiquitín. ¿Cómo están? Como que denle cuerda. No es tu hermana, güey. ¡Ah, caray! Tranquilo, Lick. Tranquilo. Híjole, manito. Ya con eso. Ya estás listo. Arráncate ya. Cinco noticias en un minuto. Kylian Mbappé le ha confirmado al presidente del París que dejará al club como agente libre para verano. Se especula que llegará al Real Madrid. Dale. A ver, y el fondo, tonto. ¿Ya? Diego Valdés es baja para el América para el duelo contra Pachuca por molestia muscular. CU, Pumas. Van a venir a golpearlo. Cotorrea. Ya me dijeron que van a venir a golpearlo si sigue con esos. ¿Quién? Dime quién. Los de la porra. ¿Sí? Ajá. ¿De plano? ¿Sí? Pero ¿Seú? De la porra donde se. Oye. ¡Pumas! No, ese fue un idiota el que dijo. La porra no dice eso. Ya me dijeron que si sigue, van a venir y le van a dar una calentadita. Que venga una gatita. Por eso. ¿Qué pasó? Le van a dar su calentadita, Poli, así que sígale. Oh, bueno. Usted sígale. Que los está alterando. Los estoy promocionando. Por eso yo nomás le aviso. Promoción Poli, gratis. Trae guarura, ¿eh? Trae al Balú y trae al. ¿Cómo se llama el otro, el Richard? Al Richie. Vas a ver si van a andar van a salir corriendo y van a decir, yo lo dejo. Y lo van a dejar ahí solo y vas a ver, Poli. Si no se unen. La madrina que le van a poner. Le busques, policía, porque así como son el CU, te van a ir a meter la patita. Ya sabes a dónde. ¡CU! ¡CU! ¡Pumas! Y sigue. Bueno, vámonos. Sale. Rápidamente. ¿Qué quiere decir, Pepe? El Pepe. No te adelantes, güey. A ver, ándale, porque si no, luego de la pausa para que diga su menú, el Poli, que el de ayer estuvo verdaderamente carísimo. ¿Carísimo? ¿El shampoo? El shampoo para enjuagar el océano. Pero bueno. Champán. No, pues sí, pues es muy diferente. Yo pensé que iba a decir usted un shampoo banato. Sí. Bueno, entonces, se lava. ¡Deja de platicar, carajo, hombre! Entonces... Está ebrio. Se lavan sus manitas con harto jabón, que queden impecables, con una higiene envidiable. Acto seguido pasan a la mesa. ¿De qué manera? ¡El Pepe! ¡El Pepe! A ver. ¡Ajá! Eso, mero. No, pasan a la mesa. Ahora sí que con un garbo, Dios mío, de mi vida. Con una categoría. Con un empoderamiento, mi querido muralista. Que de verdad, una gallardía que no tiene madre. Así que, 3:15 y estén muy pendientes del menú del Poli, órale. Espacio Deportivo. Aquí en la ciudad del Camote siempre son las 3:15, carajo. El Chupas. A ver qué vamos a comer, señor. Claro que sí, Pepe. El día de hoy vengo decepcionado. Ayer un menú carísimo de pues París. Sí. Y riquísimo y todo, y me insultan. Entonces hay que coman pescuezo con todo y cabeza, hay que coman. Que coman patitas con todo y uñas también, y mollejas con todo y relleno. Pues sí, Pepe, da coraje, porque era algo bueno. Y no me insultaron, Pepe. No te valoran.
Sí, no pero me pues valora. Es que ¿cómo se te ocurre dar un menú con oro, ponerle oro ahí si todo eso se va al water, policía? Ay, en Iztapalapa hay mucho oro, pero, del que roban, Pepe. ¿Por qué tiene que mencionar Iztapalapa? Porque roban mucho oro. ¿Qué roban? Roban en todos lados, oye. Medallitas, no, relojes de eso todo. Eso sí, Poli, todos los Iztapalapa roban en cualquier parte. ¡Cállate los ojos! ¡Tú lo dijiste! ¡No, roban sí, en cualquier lado! ¡No, por eso! ¡No es privativo! En todas partes hay ratas, hombre. Ah, Iztapalapa sí, claro. No, no, no. Siempre están menospreciando y ofendiendo a mi gente de Iztapalapa. Y a mi menú, Pepe, y a mi menú también ellos. ¿Qué lo voy a hacer el día de hoy rápidamente? ¿Qué te parece una cremita, una crema de espárragos? Sí, crema de espárragos. Y el platillo fuerte se lo voy a antojar aquí a Cervantes. Yo creo que te va a gustar, Alex. Paso. El día de hoy, ¿qué te parece? Yo creo que sí se te antoja un lechón almendrado. Adentro. Un lechón almendrado, O sea, híjole. Fíjate nomás, cocina de altos vuelos. Sí, Pepe. Y de postre, una rebanada de pastel de moca. De pastel bien, de moca. Muy bien. Y de tomar, el día de hoy, nada más agüita de horchata para los niños. Uh-huh. Ya hasta mañana, que es viernes, ya daremos otros licores, otro tipo de. Vamos. De bebida. Así que, Pepe. El día de hoy, que tus niños, que tus niñas, que coman rico y que coman sabroso. Buen provecho para todos. Comenzó usted muy agresivo su menú. Oiga, Pepe, para los de Iztapalapa que me insultaron. No, pero pues bien ganado se lo tiene usted con salir con sus ondas de. Dijo usted risotto como 48 veces. Es que ese Lick, Pepe, me está. No te imaginas dónde me mandaba. A mí no me eche la culpa. ¿Sí? Diles, Lick, ¿dónde me mandaste ayer? A su casa. A Caminito de Contreras. A su casa, ¿sí o no, Edson? ¿Tú escuchaste? Sí, allá debe de ir, licenciado. Sí, 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 ahí a su casa. ¿Mañana va a venir o no? ¿Mañana? Ajá. Yo te aviso. Ahora sí, lo agarraste en curva, por chiquete. Favor. Pero bueno. Vámonos. Dale, el primer nombre, Decoroso. ¿Decoroso? El señor Decoroso. De Decoroso. ¿De Puma es un jugador? ¿Qué? Decoroso, ¿no? Seú. No, Pumas. Que tenga un papel decoroso, digo. Ah, ya. Digo, por lo menos que la libre. Decoroso. ¿Verdad? Sí, porque si el papel es decoroso, sí queda limpio, limpio. Sí. ¿Cuál más, Lick? Sigifredo. Seú. Seú. Pumas. Había un gatito que comió comida italiana que se llamaba así, Sigifredo. Sigifredo. A ver. Jovita. Jovita. Uy, Jovita. Segura. ¿Qué? La que pone en diario esto, ¿verdad? Ah, sí, que Jovita nos pone. Sí, sí. El gobernador de allá de Morelos tiene su Jovita. ¿Cuál más? Walfrido. Walfrido. Castro, sí. ¿Qué? Walfrido, será Wilfrido, ¿no? No, Walfrido. Es vacío. Este es Wal. Ah, Wal. ¿Y el último, Lick? Quinidio. No, pues no, salió la guerra de las galaxias, claro que sí. La eso era así, tripio. Ya, ya, de veras, amigo. Bueno, ya saben a dónde se van. Se acabó, hoy. Nos vemos mañana. No, váyanse al carajo. Buenas tardes. Me cierras por fuera, güey. Espacio Deportivo.